We need to do something. If they decide to attack, no military can stop them. Neither could you. We can't do this alone. I don't plan to. We are here today at Boundary Bay Airport shooting the big four-part crossover. Four shows crossing over. I don't think it's ever been done on television. We got Supergirl, Flash, Arrow, Legends, and we're sharing all the casts as we're shooting all at the same time. Guys, thanks for coming. Barry, I thought you were bringing an alien. And yeah, we did. This scene today is everyone's big introduction, and this is where everyone is coming together to work together for the first time. Is that everyone? I think so. They've accumulated everybody that I've ever seen on television in this one hangar. Everyone is here today. Everyone's here. The whole team's here. The whole gang's together again. I think it's the most cast that they've ever had all at once. Pretty much all the superstars. We got members of Team Flash, Team Arrow, Team Legends, and Supergirl herself. What makes us so super? Well, I'm convinced. You know, on top of filming this episode, every other show is still filming their episode. We go from one unit to another unit of another show. Yesterday I worked on Arrow, today I'm on Flash. Tomorrow I'm on Arrow and Flash. Because we ain't got enough crazy going on here in Central City. Logistically, it's a nightmare to pull off, but they did it, and it's pretty exciting. What that does do, though, is get a lot of people in the directorial positions and producer positions. That gets them to their graves a lot earlier. This right here, yeah. This all-star team-up gathering, this is the stuff of legend, no pun intended. For me, seeing Supergirl fly for the first time, that's the first time I've ever seen that. So I had a fangirl moment for sure. It's crazy. I mean, when I was a kid, I used to dream about this stuff. So now to get to do it, and, you know, I was like a huge Super Friends cartoon watcher, so to sort of have all these dreams come true and write this and get all these tremendous actors and the sets and the visual effects that we get to do, it's a dream come true. It's a treat for us as much as it is for the fans. Best team up ever! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video del crossover de 4 noches de nuestras series favoritas de DC. Tenemos un primer adelanto por los productores ejecutivos de estas series. Estos serían Mark Guggenheim, Andrew Kreisberg y Greg Berlanti, las grandes cabezas detrás de las series de DC. Hablaron con el portal Entertainment Weekly y dieron algunos detalles importantes sobre el nuevo crossover, sobre, por ejemplo, que vamos a tener una amenaza mucho mayor a la de los alienígenas que tuvimos ya con los dominadores el año pasado. ¡Wow! ¡Qué hype! Tenía pensado hacer un video dentro de poco sobre el crossover de este año de nuestra serie de DC. Y bueno, esta info me viene genial, porque al final del video les voy a contar más o menos lo que yo quiero ver en este gran crossover. Y wow, esta vez sí que será genial porque sí vamos a tener un crossover de 4 noches. No como nos lo vendieron de 4 noches y tuvimos uno de 3 el año pasado. Ok, gente, así que bueno, siempre, todos los años, las 4 series de Flash, Legends of Tomorrow, Arrow y Supergirl se reúnen con un gran crossover. La primera vez que incluyeron a Supergirl fue el año pasado. Antes tuvimos a Legends, que fue el crossover de Vandal Savage y de los Halcones. Y el primero fue solamente de Arrow y de Flash, que se tituló The Flash vs. Arrow. Este fue en la tercera temporada de Arrow y en la primera de Flash, que en mi opinión ese fue el mejor crossover. Sí, muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí el primer crossover fue el mejor, fue excelente. Así que bueno, gente, ¿qué es lo que tiene para decir Mark Guggenheim? Ya saben, créanlo o no, hemos tenido conversaciones al respecto. Creo que esta es la vez que más pronto hemos hablado sobre nuestros crossovers. De hecho, la semana que viene, Greg, Andrew y yo vamos a sentarnos y tener nuestra primera reunión oficial al respecto. Pero estén atentos, si terminamos haciendo lo que estamos hablando de hacer, va a ser muy bueno. A ver, pelado, ¿podés dejar de meterme hype? Porque, ¿qué puede ser mejor que los alienígenas? Continuemos. Cada año,
Sentimos la presión y de hecho siento que cada crossover ha superado al anterior. A ver, voy a dar una opinión rápida acá. Sí, esto me parece correcto. Pero para mí, el más divertido ya dije que fue el primero. Sí, a ver, el segundo con Vandal Savage fue superior al primero, podríamos decir. Sí, bueno, está bien. Un tipo inmortal, unos halcones raros, bueno. El tercero, Alienígenas. Obviamente fue mucho mayor que lo anterior, aparte incluyeron a Supergirl. Pero bueno, gente, esto que dice Mark Guggenheim es cierto. Todos los crossovers superaron al anterior. Así que bueno, continuemos con las palabras de Mark Guggenheim. Superar el crossover del año pasado es un reto alto. ¿Qué haces que sea más grande que los alienígenas? Creo que tenemos algunas ideas muy, muy emocionantes. Diría que muy al inicio del proceso de hacer el crossover del año pasado, Greg dijo, probablemente no hay forma de superar los alienígenas. Bueno, ya lo veremos este año, ¿verdad, Greg? La mejor forma de hacer especialmente épico el crossover de este año es, si no puedes incrementar la pomposidad, incrementa las apuestas emocionales y las recompensas emocionales. Un comentario muy indirecto hacia dónde nuestras cabezas están para esta temporada. Y bueno, gente, ahí tienen las palabras de Mark Guggenheim para el portal Entertainment Weekly. Obviamente, el crossover de este año, que se estrenará en noviembre, de 4 noches, no nos va a decepcionar. Ninguno nos decepcionó, en mi opinión. Pero a ver, ¿hubo alguno mejor que otro? Sí, por supuesto. Yo lo que quiero ver es lo siguiente, que metan a Supergirl entera, o sea que el capítulo de Supergirl sea crossover, no que sea el final y que después te lo repitan en Flash, cosa para que no sea de interés, o sea, para que no necesites ver el episodio de Supergirl, eso no, ¿ok? A mí me gustaría ver algo así como que el crossover empieza un lunes en el capítulo de Supergirl, ella descubre una amenaza, lo llama a Flash, al Team Flash, a Team Arrow y a las leyendas, viajan a Tierra 38, sí, viajan a Tierra 38. Combaten la amenaza en Tierra 38 y la amenaza después, cuando termina el capítulo de Supergirl, se va a Tierra 1. Yo quiero que la amenaza de este año del crossover sea una amenaza hacia todo el multiverso. Algo así como lo que quería hacer Zoom en el final de la segunda temporada de Flash. Quería destruir todo el multiverso y dejar solo Tierra 1. Estaría bueno que el villano de este gran crossover intente destruir todo el multiverso. Sería algo más interesante que los alienígenas, en mi opinión. Pero a ver, ¿quiénes podrían ser los villanos? A ver, hay muchas posibilidades. A mí me gustaría que hagan Crisis en Tierras Infinitas. Es otro tema este, ya lo sé. ¿Pueden hacer Crisis en Tierras Infinitas? Si quieren lo pueden hacer, pero es muy pronto en mi opinión para hacer Crisis en Tierras Infinitas. Pero yo pienso que en algún futuro lo vamos a ver. También, después en el capítulo de Flash, todos están en Tierra 1, combaten la amenaza que sea en Tierra 1 y después la amenaza viaja a Tierra, por ejemplo, 19. ¿Sí? I need to talk to you. Pudimos ver un poco de Tierra 19, pero no mucho. Entonces, en el capítulo de Arrow vamos a Tierra 19. Y terminamos en el de Legends, en la época 3 millones antes de Cristo, por ejemplo. Estaría bueno, porque sabemos que Legends siempre viajan en el tiempo. Entonces, que hagan algo sobre Legends. O sea, viajar en el tiempo es algo principal en esa serie. Entonces, bueno, estaría genial que todo el Team Flash, Supergirl, ya sea, ojalá que metan a Superman, ojo, quiero ver a Superman, obviamente. Todos se vayan, el Team Arrow, todos se vayan a la Way Rider y tengan que viajar en el tiempo, a donde sea que estos villanos intenten destruir el mundo en el pasado. Estaría genial, o sea, puff, impresionante. Yo sé que este crossover va a ser muy, pero muy bueno. Y ya tengo muchas ganas de ver qué es lo que será. Toda la info que vaya saliendo yo se las voy a seguir trayendo al canal. Y me encantaría saber en los comentarios qué quieren ver ustedes en el gran crossover de esta noche. What the fuck? De esta noche, Dios. En el gran crossover de este año en noviembre. Gente, ¿ok? Díganme qué quieren ver. Lo más importante para mí es que esta vez sí sea un capítulo de crossover, el de Supergirl. Y a ver, el de Arrow fue crossover el año pasado. Sí, fue crossover, pero fue muy un capítulo de Arrow. Entonces, me gustaría que sea más un crossover este año y no tanto un capítulo de Arrow, que se centre solo en Arrow si estamos en una noche, en un evento de una noche de un crossover, ¿ok? Así que bueno, no me malentiendan, el capítulo de Arrow del crossover estuvo genial, fue el capítulo número 100 de la serie, estuvo buenísimo, pero tienen que hacerlo crossover este año, completamente crossover. Y obviamente Superman, tienen que meter a Superman y a Martian Manhunter, o sea, si tengo que elegir a dos personajes que incluyan en este gran crossover este año, ellos dos. O sea, ¿quién no quiere ver a Martian Manhunter y a Superman interactuando con Flash? Sí, ya pudimos ver a Martian Manhunter interactuando con Flash en el capítulo del musical,
Pero ¿a quién no le gustaría ver a Superman interactuando con Flash? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién no le gustaría? A muchos nos gustaría ver eso. Y sería súper épico. Súper, súper épico. Así que bueno, gente, dejo el video por acá. Recuerden decirme en los comentarios qué les pareció este video y qué es lo que quieren ver ustedes en el crossover de este año. Va a estar increíble, loco. Va a estar genial. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen su like. Ayer subí el preguntas y respuestas de los 40.000 suscriptores, así que bueno, el video no recibió mucho apoyo, así que si lo van a ver, lo apreciaría bastante también, porque es un video que le metí bastantes horas de edición. Así que bueno, los que no lo vieron, vayan a verlo por favor. Y bueno, dejo el video por acá. Muchas gracias a todos por ver de nuevo. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!